These are young guys who were brought up in the vineyard, and now they say, hey, I can do it too. And they're making wines with great personality. It's going to produce a wonderful, beautiful, balanced must inside the fruit. I can make an interesting, balanced, complex terroir expressing wine. Nosotros tenemos 140 fermentadores. El mismo control, el mismo mimo, ¿no? La misma minuciosidad que se lleva en una bodega que sea más pequeña. He ido yo a vendimiar desde que he nacido. Es un poco, nos sentimos un poco la continuidad de toda una historia. Mi padre heredó 20 hectáreas de viñedo y en la actualidad pues tenemos 500 hectáreas de viñedo. Más de una tercera parte de los vinos de Rioja pasaban por mi padre. Pero ha sido una lucha titánica. He was the first one that really started to export the wines all around the world. Se presentaba allí, como tenía mucho charm, ¿no? Pues sí, ya se ponía a hablar con el sommelier. Pagamos la uva a precios dignos para el agricultor. Yo creo que esto poco a poco irá llegando al consumidor. Y dirá, ¿qué hay detrás de esta marca? ¿Qué representa Torres? Tenemos nuestro Tío Pepe. Nuestro, digamos, nuestro gran vino. He didn't know anything about wine. So his mother said, well, Manuel, why don't you ring your uncle Joe? And chalked it Solera de Tío Pepe, meaning my Uncle Joe's wine selection. Y aquí en el Penedès se dedicaron más a hacer champagne. Codorniu, en 1872, se elaboró la primera botella de cava. El cava es un vino espumoso que está hecho siguiendo el mismo sistema que la champaña. Corte que representa muy bien lo que son los terrenos de pizarra del Priorat. Cooperatives, organizations that were set up normally in the 50s or 60s in Spain. Llegó otra crisis, viendo la ruina que tenían encima, pensaron de elaborar el vino en conjunto. A lot of the cooperatives have become a lot more ambitious. They're producing fantastic quality wines. At the end of the day, we have over, you know, 55, 60 denominations in Spain, most of which are making fantastic wines. We fall in love with one winery, and we tell their story. Wines, which I'm hoping they've never heard of, made from grapes they've never heard of, giving them tastes they've never experienced before. Porque el vino, sin duda, es una bebida de festejo, ¿no? De fiesta, de alegría. Lo importante es lo que se rodee, lo que se genera alrededor del vino.